Kazuya, Xiaoyu, Li, Kuma, Horan, Yoshimitsu, Julia, Marduk, Lei, Ji, Paul, Christy, Ryan, Combot, Lo, King, Heihashi, Mina y Steve. Kazuya Mishima. 20 years ago, Kazuya lost to Heihachi and was thrown into the mouth of a volcano. A few days later, he was brought back to life by G Corporation, a biotech firm making revolutionary advances in the field of biogenetics research. With G Corporation's aid, Kazuya investigated the biomechanics of the devil gene within him by subjecting himself to various experiments. Kazuya believed that once he unlocked and controlled the power of the devil gene, he would be powerful enough to defeat Heihachi and destroy the Mishima Zenbatsu. 20 years later, Tekken forces attacked G Corporation's facility and stole their research data. Kazuya was also targeted in the attack. Round two, fight.
Vamos acabando rápido, a ver si funciona. Amigos, esto lo voy a tener que grabar otra vez, subirlo nuevamente, pero completo, no sé qué pasó ahí. ¿Qué? ¡Hijo de tu Bruce Lee! Pensé que hubiera dado un norteño. O su agua. Tómala. Ándale, esa no la hice, ahora sí. ¿Contra el oso Kuma? No manches. Ese oso que... Round 1. Fight. Está en Brasil. Oso, oso. Ándale. Pues la ley. Ley marcial. Let's go. Round one. El estilo de Chucky Barco. La patada giratoria. ¿Contra Xiao Yu? ¡Otra vez! Round 1. Fight. Puedo derrotar esa cosa.
las apagaron. Ándale, de un solo golpe. Y perdí un round. El número 7. Jean. Pero ahí desaparece. Sí. El torneo oficialmente envió a Kazuya un mensaje. El ganador del round 7 por abandono es Kazuya Mishima. Por favor, proceda a la escena final. Pensó Kazuya sintiendo la mano de Heihachi sobre Jin Kazama, la desaparición de Jin Kazama. Algo terminaría en su cara como él llega al etapa final. Vamos a ver ese anciano. Venga, la viejito. En 13 minutos estoy acabando. Voy a decir acabar en menos, porque la última vez que la acabé tardé bastante que para el viejo ese. En 15 minutos la acabé. Ahora, dímelo como prometiste. Heihachi llevó a Kazuya a lo profundo de la corporación Mishima Saibatsu. Un templo masivo escondido entre la niebla de un bosque. Los dos entraron al edificio. Ahí está Jean, como lo suponía. デビルという存在。20年前貴様に殺されかけたと言い分でした我の本心をこやつから取り戻す今こそ我が復活の時。
おかげで手間一つ省けた。奥義は力を味わわせてやろう。どうして貴様らの科学で我を研究し尽くしたのではないのか。 También es un mitad demonio allí. なぜ変わらぬ。風には貴様の名前。なるほど。力もともにこんな手もあったとは。貴様の出番もここまでだ。俺の中で溶けていくがいい。あとは貴様を殺せば全て俺のものだ。目覚めろ、風間神。 Ándale. Ándale, la escena final. Jin contra Kazama. Kazuya, perdón. Sí, Kazuya. Round 1. Fight. Venga. Venga la papá. Ahora sí, en 5 minutos, récord nuevo. Oh, sí. ¿Qué dijiste, papá? La mitad del demonio y la va a tener completa. ¡La suya! ¡Ándale! Eso sí está, pero de ese día la corporación misión de Shabazuila era fue rodeada y vaneció sobre su rastro. Ay, se me pasó, no importa. Órale, voy a poner los créditos y ya de los créditos salíme para acabar el siguiente juego de Hey Hashi, el ruquito ese. Thank you.
Acabé rápido, oye. 5 minutos, 20 minutos en el transcurso de la cámara. Sin continuarle, sin empezarle. Vaya que lo hice muy bien. Amigos, creo que voy a grabar esta vez. Así que la próxima vez voy a grabar Halloween el 29 y 30 de octubre, Dead Space y Dead Space 2. O posiblemente Alice, la demencia regresa. Va a estar genial el juego, amigos. Créanlo, ¿no? Estoy dispuesto a grabarlo y con el miedo que les va a dar. En serio. Desde el 94 y hasta el 2017 va a salir Tekken 7. Si lo doy para PC, voy a tener que comprarlo o instalarlo en disco externo. Bien, amigos, ya grabamos el juego. Así que la próxima vez que juegue este juego, les voy a decir que nos veremos la próxima vez. Así que este es el ranking de acá de tiempo. No lo he jugado ahí, pero voy a jugar el modo historia, luego el arcade y último sobrevivir. El de grandes sobrevivientes. No he usado muchos personajes hasta el momento. Voy a jugar modo historia con los Mishima y Kazama. Ya después voy a jugar con otros personajes aparte. Así que amigos, nos veremos la próxima vez. Jin Kazama. Amigos, nos vemos la próxima vez. Sigan sintonizando.